26 años y con una calidad impresionante, Alexander Mejía, como lo conocen en el círculo del boxeo nacional, el Popeye, se ha destacado por ser uno de los atletas más constantes en el boxeo nicaragüense y que ha mostrado un claro ascenso en su carrera deportiva que inició desde hace 11 años. Llegué al Instituto Nicaragüense de Deportes donde entrenaba a Guillermo Polvorita Martínez. Ahí comencé mi carrera, pues, con él de nuevo, porque Vallarre me enseñó bastante lo que es sobre el boxeo. Y así, gracias a Dios, he seguido luchando como ese. Fue mi entrenador Sergio Quintana. En el momento tenemos 4 años de estar con él y hemos logrado bastante éxito, gracias a Dios. Con un récord de 8 victorias en su trayectoria, Mejía no solo se ha dedicado a su pasión al boxeo, sino que ha experimentado de gran manera sus ganas de trabajar los fines de semana, algo que no le avergüenza en lo absoluto. ¡Llévalo, llévalo, llévalo, mango! ¡Llévalo, mango, mango! ¡Cuatro, Rafael! Yo salía a vender a las calles de Managua, como siempre, mi jocote, mi pueblito, lo sea mango, un negocio que nunca lo voy a perder, pues lo traigo desde pequeño en la sangre. Así comenzó, pues, mi carrera boxística. Cada atleta tiene un momento de gloria, y para el Popeye Mejía hay momentos en los que lo han marcado, tanto positivo como negativamente. Todos tenemos muchos problemas, usted sabe. Cuando debuté a profesional, no tenía mucho apoyo como lo tengo ahora, pues eso, todas esas puertas me las ha brindado Dios. Gracias a ellos, a mis patrocinadores, pues, que me han estado ayudando, y así he surgido en boxeo profesional. Pues quiero agradecer a don Iván, que es una persona muy especial para mí, porque siempre tengo el apoyo que él me da. Me ayuda con la vitamina, con el transporte, porque a veces no tenía para eso. Pues gracias a Dios que con ese viaje a Japón me ayudó económicamente, me ayudó mucho y se lo agradezco a esa persona que me ayudó. ¿Cuál sería entonces para vos el mejor momento, lo que más has disfrutado y el que ha marcado hasta ahora tu carrera? Bueno, claro, lo he tenido mucho. Cuando viajé a México por primera vez, para mí también fue un sueño. Viajar a unos Juegos Centroamericanos del Caribe, allá en Tijuana, y ahora viajar a Japón, con un país con inmensa potencia, que jamás me lo imaginaba, pues. Pero eso para mí fue un sueño, y seguir trabajando para mirar mucho más logros. Hay un rival importante para Alexander Mejía, en un combate que se ha trazado como uno de los mejores y los más difíciles, y lejos de ser extranjero, el derecho lo encontró en suelo pinolero. Hay muchos, pero el rival más duro que me he enfrentado se llama Ramiro Blanco. Sí, cuando peleé por el cinturón Fedelati, que fue una gran batalla que dejamos, pero vamos a buscar la revancha con él para dejar dudas, que seguimos luchando ahí, pues, y dejar dudas de que yo fui el ganador y vencedor de esta victoria. El 24 de diciembre, Mejía situó parte de su trayectoria en un gran escenario como lo es boxear fuera del país, y hacerlo en Japón, donde cayó vía las tarjetas, pero que dejó claro que su carrera sigue en ascenso. Con imágenes de Jorge Arellano, Luis Cortés, Voz TV.